<laughs> ။ Hola, hola, hermanos en Cristo. Aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla. También invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias Católicas, ya que es un mundo desconocido para algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad, hermanos, les voy a hacer la presentación de la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, eh, la cual eh, se destaca porque la editorial de Sklede Brower hizo en colaboración junto al grupo Gran Aventura y el grupo Ascensión esta hermosa Biblia. Esta hermosa Biblia de estudio llamada la Biblia Católica de Gran Aventura o Gran Aventura, que utiliza el texto de la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver entonces algunas características de esta Biblia, que son las siguientes. Biblia de Jerusalén latinoamericana. Con un lenguaje sencillo, la Biblia Católica de Becher guía al lector por la trama fundamental de la Escritura. Es una extraordinaria combinación que usa la Biblia de Jerusalén latinoamericana e incluye herramientas que facilitan la lectura, el seguimiento y la asimilación de la información. Cuenta con colores asignados a cada período de la historia de la salvación, 12 cuadros cronológicos que aportan una versión en conjunto de cada periodo bíblico, 21 artículos para entender la Biblia y 70 indicadores que describen momentos claves de la historia bíblica. Todo el que quiera entender la Sagrada de Escritura debe obtener ya una copia. Entonces, aquí aparece el material que tiene: aprendizaje basado en colores, 21 artículos explicativos, 19 útiles cuadros, 70 eventos claves resaltados, 16 mapas a todo color, Palabra de Jesús en rojo. Pastas en imitación piel y dos separadores de listón. Aquí ustedes pueden ver algunas de las etapas, por ejemplo, el de la creación, el mundo de los orígenes con ese color, después Egipto y el Éxodo, después la conquista y los jueces, el reino dividido, el retorno, el cumplimiento mesiánico, y vamos a ver los otros en el interior de la Biblia. Entonces aquí aparece: la transformación personal nunca se da en solitario. Enriquece tu viaje por la Biblia participando en los programas de estudio de la Biblia de Laran Más información en ascensionexpress.com. Entonces, aquí vemos eh, la riqueza que tiene esta Biblia de Jerusalén latinoamericana. Entonces, vamos a sacar la caja porque tiene una cubierta y vemos que esta Biblia es bastante bonita. Es en. El, en imitación piel, como ustedes lo pueden ver acá, imitación piel. Acá podemos ver eh, la Sagrada Biblia, que está como título de Renan Vecture. Bien, la Sagrada Biblia, ahí tiene el logo, logotipo de Ranan Vecture y Ascensión. Biblia de Jerusalén Latinoamericana, Ascensión y la destlé de, de Brouwer. Bien. Entonces vamos a ver ahora el interior de esta Biblia Católica, de nuestra Iglesia Católica. Acá ustedes pueden ver ya en el interior que aparece la dedicatoria. Una dedicatoria, aquí aparece para que usted registre los nacimientos, los bautizos, confirmación, eh, quién recibe la primera comunión y el matrimonio. Aquí ya comienza la Biblia propiamente tal, Biblia de Jerusalén Latinoamericana. O Entonces sea, aquí dice, Biblia, Latin, Biblia Jerusalén Latinoamericana, nueva edición revisada y aumentada. Entonces, coordinador Santiago García, adaptación literaria, y allí aparecen los colaboradores, ustedes pueden contemplarlo aquí, eh, y en esta nueva edición han colaborado las revisiones de textos, y allí aparecen quienes son las personas que colaboraron para la creación de esta hermosa Biblia. Después acá aparece... Lo siguiente con referencia al texto de la Biblia de Jerusalén. La presente edición recoge el texto de la nueva edición eh, permanentemente revisada, incorporando el estilo literario y el léxico propio de Latinoamérica. Las notas han sido tomadas también de la misma edición, pero revisadas y completadas por el equipo de adaptadores de esta edición latinoamericana, bajo la dirección de la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. Autorizado por la Conferencia Episcopal de Colombia, primero de diciembre del año 2000. Aquí se refiere al texto bíblico, porque recuerde que esta Biblia, eh, el texto bíblico está basado en la Biblia de Jerusalén latinoamericana del año 2000. Bien, equipo traductor de la Biblia de Jerusalén 2020, editorial de Cleide Brouwer, Sociedad Anónima 2020. Después aquí aparece el Nicky Lovstam, eh, Dunia Ruff. Revisora de la traducción al español, 8 de junio de 2020, y el imprimatur por Monseñor Bernard eh, Hebda, arzobispo de San Paul en Minneapolis, 12 de junio del año 2020. Después aparecen aquí artículos, cuadros, mapas y eventos clave de Adventure, eh, Vecture, copyright 2018, sesión publishing, todos los derechos reservados. Entonces, acá ustedes pueden ver que aparece bastante información de esta Biblia que es. Eh, un rico legado de nuestra iglesia. Después dice, la versión castellana de la Biblia de Jerusalén entre versiones de las Atlas Escrituras en nuestra lengua tiene el sólido prestigio por la calidad de su traducción y por la profundidad de sus introducciones, notas, comentarios, de tal manera que es muy útil para la formación bíblica tanto de seminaristas como religiosos y laicos. Por otra parte, la editorial de Schles de Brower, Sociedad Anónima, la empresa editorial que publica la Biblia de Jerusalén, que tiene su sede en Bilbao, España, siempre ha mantenido un doble interés pastoral: el de hacer ediciones populares, como la de Letras Grande para personas mayores, y el de acercarse a los católicos latinoamericanos. Así, por ejemplo, con motivo de la celebración del quinto centenario del inicio de la evangelización de América, lanzó una edición conmemorativa con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, edición pastoral como, con guía de lectura y nuevas introducciones, entre ellas una de carácter bíblico catequítico, realizada por el Instituto Teológico Pastoral del CELAM. Ahora he querido dar un paso más, y el de preparar una versión latinoamericana, con un lenguaje más adaptado a nuestra manera de hablar el castellano, sin perder el toque de elegancia ni la precisión terminológica y sin caer en los particularismos de una determinada región del subcontinente. Y para eso ha escogido a Bogotá, en donde ha habido una larga tradición de buen castellano. La persona escogida por la editorial para preparar esta nueva versión es el padre Enrique Castillo Corrales, que fue secretario junto del CELAM entre 1984 y 1989, y por lo mismo conocedor de América Latina. Actualmente es el párroco de Santa Bárbara en Bogotá y colabora en la curia arquidiocesana. Con el padre Castillo han trabajado dos equipos, uno en México y otro en España. La Editorial ha presentado a la Conferencia Episcopal de Colombia la solicitud de aprobación de esta versión latinoamericana y el pasado primero de diciembre, después de conocer el parecer de un perito designado, ha obtenido de la misma Conferencia Episcopal Colombiana la autorización correspondiente, por lo cual, como soy de Bogotá, concedo gustosamente el imprimatur. Entonces aquí aparece la interesante presentación de esta Biblia y cómo la Editorial Desclée eh, de, de Brauer siempre ha tenido un interés para realizar la evangelización en nuestra América Latina. Entonces aquí está firmado por Pedro Rubiano Sáenz, a su obispo Bogotá primado de Colombia. Entonces esto fue firmado el 12 de diciembre del año 2000. Y con relación a esta edición de la Biblia Católica de Lana Beckchun, Lana Ventura, Jeff Gavin eh, Franciscan University es miembro del Consejo del Instituto Catequítico Arzobispo Harry Flynn en el Seminario de San Pablo en Saint Paul, Minnesota, donde fingió, eh, fungió perdón, como director durante seis años. Creó el programa de estudio para la Biblia Católica, La Gran Aventura. Es coautor de Walking White Group The Journey Through the Bible eh, Caminando con Dios, Un recorrido por la Biblia, y autor de Active. Activate eh, eh, Disciple The Art of Imitating Good, el discípulo comprometido el arte de imitar a Dios. Mary eh, Haley, Pontificia Universidad Gregoriana, es profesora de Sagrada Escritura en Seminario Mayor del Sagrado Corazón de Detroit, Michigan, y miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, es coeditora de Catholic eh, Commentary Sagrada Escritura. Comentario Católico de la Sagrada Escritura y autora de dos de sus volúmenes, el Evangelio de Marcos y Hebreos. Sus otros libros son Manual de Donas Espirituales y Sanar. Andrew Swafford, University de Saint Mary eh, of the Lake, eh, Antiguo Testamento en lenguas semíticas, Trinity International University. Enseña Sagradas Escrituras en el Benedicto College de Atticson, Kansas, donde es profesor asociado y es miembro de la Society de la Biblical Literature Inve investigador en San Paul Center de Biblical Theology es autor de de eh, naturaleza y Iglesias, Juan Pablo II Aristóteles y de vuelta y sobrevivencia espiritual en el mundo moderno bien y sale eh, Peter Wilson eh, Williamson perdón pontificio de la universidad Gregoriana ocu ocupa la cátedra cardenal eh, Adam Mayder, la Cerca Escritura del Seminario Mayor Cerro del Cerro Corazón en Detroit, Michigan. Entonces aquí aparece que estos peritos son quienes han elaborado o son los editores, perdón, de esta Biblia Católica de Trian ⁇ Vecture y podemos ver el enorme currículum que ellos poseen. Consultor de mapas para la Biblia de Trian ⁇ Vecture, aquí aparecen quienes son las personas que estuvieron a cargo. Bien han estudiado en las mejores universidades eh, estadounidenses, ¿cierto? En una, en una de las más prestigiosas del de mundo angloparlante. Después aquí aparecen las abreviaturas de los libros de la Biblia. Después índice de artículos, cuadros y mapas y eventos claves. Aparece todo aquí. Después prólogo de la Biblia católica de Ranan Vecture. E introducción a la Biblia católica de Ranan Vecture. ¿Cierto? Eh, aquí nos explica que esta Biblia está dividida en 12, en 12 secciones. Mire, aquí dice: La cronología de la Biblia divide la historia de la salvación en 12 periodos de tiempo, a los cuales les asigna un color. Cada periodo es como un capítulo de la historia de la salvación y cada color te ayuda a recordar los diversos periodos y a estructurarlos. Estos 12 periodos a los que se le ha asignado un color son número uno, el mundo de los orígenes, que tiene un color turquesa. ¿Cierto? El color de la tierra vista desde el espacio. Después, los patriarcas, color vino tinto, alianza de sangre y de Dios. Entonces también hay un simbolismo, de esta, hermanos, de los colores que los editores han escogido. Después, Egipto y Éxodo, rojo por el mar rojo. Después, la peregrinación por el desierto, tiene color arena por el color del desierto. Número 5, la conquista y los jueces, tiene el color verde, el verde de las colinas de Canaán. 6, la monarquía unida, púrpura. El color de la realeza. 7. El reino dividido, negro. El periodo más oscuro de Israel. 8. Exilio de color celeste. Judá cantando Lamentaciones en Babilonia. 9. El retorno. Amarillo. Judá volviendo a casa para días más luminosos. Diez. La revuelta macabea. Naranja. Llama de la lámpara de aceite del templo purificado. Después 11, el cumplimiento mesiánico, dorado, los regalos de los reyes magos. Y número 12, la iglesia, blanco, la esposa inmaculada de Cristo. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo hay un simbolismo también detrás de los colores que fueron escogidos para dividir la cronología de la historia del pueblo de Israel. Bien, entonces aquí ya podemos ver los colores, ¿cierto? Eh, ya, ya damos de, de hecho que esta Biblia está a todo color. Como ustedes lo pueden observar, ¿cierto? Entonces aquí aparecen los mapas: Mundo de los Orígenes, Patriarcas, Egipto y Éxodo, la peregrinación por el desierto, la conquista de los jueces, monarquía unida, el reino dividido, el exilio, el retorno, la revuelta macabea, el cumplimiento mesiánico y la iglesia, con sus libros correspondientes. Bien. Y aquí aparecen los significados, si es que a usted se le olvidó qué significaba cada color. Entonces. Eh, excelente material tenemos aquí en la mano hermanos nos podemos dar cuenta que el color del papel es un color blanco bien color blanco aquí aparece un plan de lectura de la cronología de la Biblia aquí aparece cómo interpretar la Biblia comprender las, a los autores humanos comprender el autor divino aplicar la escritura a nuestras vidas otra el Antiguo Testamento otras dificultades pasos prácticos y Conclusión: No tengan miedo. Y aparecen recursos recomendados si es que usted desea profundizar sus estudios bíblicos, como usted lo puede ver acá. Bien. Después, si seguimos avanzando, aparece una recomendación de cómo poder hacer la lectura divina con la lectura de la Biblia. Y aquí ya comenzamos con el Antiguo Testamento, hermanos. Y aquí, mire, mire qué hermosa presentación. A todo color, el mundo de los orígenes. De la creación hasta el 2200 a.C. Turquesa, el color de la tierra vista desde el espacio. Y este, esto comprende desde el Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y aquí usted puede ver una línea de tiempo, una línea de tiempo en donde aparecen eh, divididos en diferentes espacios, ¿cierto? Aparece acá eh, los 12 periodos para estar aquí en la primera línea. Después, libros narrat eh, narrativos, libros suplementarios, plan divino de familia, eh, países del norte, la tierra Canaán, sur de Egipto. Eh, después dice el poder mundial y la historia secular. Entonces aparece mucha información y aquí aparece el mundo de los orígenes, en donde aparece la creación de Adán, de Miguel Ángel, y que se encuentra en la capilla sixtina en el Vaticano. Y las notas que ustedes pueden ver aquí son las mismas que aparecen en la Biblia de Jerusalén. Estas son las mismas notas que aparecen abajo, hermanos. Bien. Después podemos hacer un video comparativo entre ambas Biblias para que podamos ver las semejanzas y las diferencias. Después aparece aquí eh, una explicación, un artículo que habla acerca de las alianzas de la historia de la salvación. Después de esa temática... Si seguimos avanzando, eh, aparece aquí una estructura de la historia de la salvación según las alianzas, que viene de Dadán, eh, donde se hizo la alianza con la pareja santa, después con Noé, una familia santa, con Abraham, una tribu santa, con Moisés, una nación santa, con David, un reino santo, y con Jesús, una iglesia santa católica y apostólica. Bien. Hermosa Biblia. Después nos habla, nos habla aquí acerca de la alianza de la creación. Bien, seguimos avanzando en nuestro recorrido. Y aquí vemos que aparece el nombre del primer libro de la Biblia, el libro Génesis, y aparecen eventos claves. Aquí aparece un ejemplo de la creación de Génesis del 1, eh, capítulo 1, 2 hasta el versículo 24. Con la palabra... Dios crea los cielos y la tierra, una frase que se refiere a todo lo que existe, tanto lo espiritual como lo material. Traídas de la nada, todas las criaturas dependen de Dios para su misma existencia en todo momento. Y aquí ya si hacemos la lectura de la Biblia, podemos ver que aparece un título, un subtítulo, que son los mismos de la Biblia de Latinoamérica, son los mismos hermanos, y eh, de la Biblia eh, Latinoamérica perdón, de Jerusalén Latinoamericana, para que no nos confundamos. Después entonces dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Esta palabra de Dios, te alabamos Señor. Podemos ver que esta Biblia consta de dos columnas y traen a pie de página comentarios, pero ojo, estos comentarios son... Eh, no son extensos como aparece en la Biblia de Jerusalén tradicional con, eh, que tiene el español peninsular. Tiene los mismos comentarios de la Biblia de la edición latinoamericana. Bien, Biblia de Jerusalén latinoamericana que son más breves. Bien, eh, para hacer eso obviamente el tamaño de la letra es mucho mayor. Si usted compara la letra de esta Biblia con la Biblia de Jerusalén tradicional, esta Biblia es de tamaño aproximadamente 10. Buena para la lectura. Bien, después aquí habla evento clave número 2, la caída. Habla de la caída, ¿cierto? Y aquí, cuando comienza la caída, y aquí aparecen las notas a pie de página, como usted lo puede ver. Bien, seguimos avanzando con nuestra Biblia. Eh, otro evento clave, maldición y promesa. Avanzamos. El diluvio, otro evento clave. Aquí aparece la explicación del diluvio en el texto. Avanzamos y aquí habla de la alianza con Noé. ¿Cierto? La alianza que hizo el Señor con Noé. Después continuamos avanzando. Eh, evento clave número 5. La humanidad se dispersa en Babel. Y aquí habla de la historia de Babel. Entonces hay una correlación. Aquí aparece el evento clave, hermanos. Es, es como un resumen. Bien. De todo lo que va a aparecer acá. ¿Ya? Número 5. Número 5. Y aquí aparece. Eh, el resumen de lo que usted va a leer acá. Bien. Y aquí pasamos a la segunda fase, que es los patriarcas. Los patriarcas. Mire qué hermosa imagen aquí, en donde aparece Isaac bendiciendo a Jacob. De Nicolás, cuy eh, brenet. Aquí aparece, aparece perdón, la línea de tiempo. Mire qué completa información usted tiene acá. Y está todo esto con color rojo. Perdón, no es rojo. Eh, un color más, más fuerte. Bien, aquí aparece la explicación, que son las mismas que aparece en la Biblia de Jerusalén. Y aquí aparecen los eventos claves. Eventos claves dice aquí, Dios llama a Abraham a salir de Ur. Aquí aparece el resumen y aquí aparece el texto completo. Bien, las notas de pie de página no son tan extensas como ya lo mencionamos. Seguimos avanzando, aquí habla de la alianza con Abraham, que realizó el Señor con Abraham. Y aquí aparece eh, un esquema que habla de la triple promesa a Abraham, de Génesis 12, del 1 al 3, actualizada en alianzas. La tierra prometida, en Génesis 15, la promesa del reino, Génesis 17, y la promesa de bendición de toda la tierra, Génesis 22. La primera promesa se cumple en Moisés, alianza en Moisés, después la segunda, la segunda promesa del reino en David, alianza con David, y la tercera se cumple en Jesús, nueva alianza en Jesucristo. Ya que es una promesa de bendición para toda la tierra. Bien, después aparece el evento clave número 7, Melquisedec bendice a Abraham. Evento clave número 8, alianza con Abraham. Y aquí aparece la explicación bíblica correspondiente. Bien, continuamos avanzando. Eh, aparece el evento clave de Sodoma y Gomorra, que aparece el texto. Mucha información está esta Biblia. El evento clave número 10, el casi sacrificio de Isaac. Aquí aparece la explicación del texto bíblico. Y así como ustedes se pueden dar cuenta, eh, se va explicando la Biblia en sí misma. Vamos a seguir avanzando aquí para ver el siguiente recuerdo que correspondería al éxodo. Al éxodo. Entonces aquí aparece la línea de tiempo del éxodo. Eh, dice Egipto y el Éxodo. Aparece toda la información que usted puede contemplar allí. La de línea de tiempo. Y aquí aparece un dibujo, una imagen donde aparece Moisés electo eh, como anciano en el concilio de los hebreos. Bien, entonces aquí aparece información que es propia de la Biblia de Jerusalén. Y aquí ya comenzamos con el libro de el éxodo. Y así, si seguimos avanzando, cada temática, porque recuerde que son 12, cada temática trae su, eh, su introducción con la línea de tiempo, Gran Averso, o Gran Aventura. Aquí aparece la peregrinación por el desierto. Recuerde que de este color porque simula al desierto, ¿cierto? Aquí aparece el esquema. El, el, la, la pintura y aquí aparece la explicación de la Biblia de Jerusalén. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, vamos a cambiar de color. Aquí ya vamos con el verde, la conquista de los jueces. Se fija y, y sigue la misma dinámica, hermanos. Línea de tiempo. Aquí usted puede ver que todo lo que está con color verde corresponde a ese periodo de la conquista de los jueces. Y cada una tiene su propio color. Después avanzamos, pasamos al color eh, morado, el color de la monarquía, ¿cierto? La monarquía unida, aquí aparece una imagen, el rey David llevando el arca de la alianza de Jerusalén, anónimo, etc. ¿Se fijan, hermanos? Y así seguimos avanzando, aquí aparece una información de los reyes de la monarquía unida de, eh, y Judá, los reinos del sur. Y aquí aparecen todos los reyes y el periodo en que ellos gobernaron. Los reyes de Judá. Información bastante importante. Después de eso, eh, de eso, seguimos avanzando en nuestra Biblia. Aparece la coloración netra que correspondería según a lo que nosotros vimos a los tiempos oscuros. Perdón, al periodo del reino dividido, sí, el tiempo oscuro de Israel cuando Israel se separa de Judá, los reinos del norte y el reino del sur. Y aquí aparece la línea de tiempo. La línea de tiempo, aquí aparece la imagen correspondiente de Elías en el desierto. ¿Veis hermanos, les voy mostrando más imágenes para que usted se entusiasme y quiera tener su propio ejemplar de esta Biblia. Aquí habla acerca del exilio. Miren, el exilio a todo color también. Aquí aparece la imagen correspondiente del exilio se fija a todo color también después avanzamos aquí tenemos otro color otro color que habla del libro de las tónicas, libro de las trónicas avanzamos 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 aquí aparece negro con azul porque es una fusión es una fusión de ambos periodos y Después llegamos al libro de Esdras, que tiene color amarillo, que habla del de retorno del pueblo de Israel después de que estuvieron exiliados en Babilonia por 70 años. Aquí aparece el retorno, la imagen, y aquí aparece la línea de tiempo. Mire qué preciosura, hermanos. Ya voy a avanzar, ya se entiende lo, el contexto. Eh, los textos bíblicos no los voy a leer. Voy a, leer, voy a pasar directamente al Nuevo Testamento para que podamos ver eh, cómo se explica aquí el cumplimiento mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí aparece la línea de tiempo correspondiente. Mire, y mire qué belleza aquí. El cumplimiento mesiánico donde nuestro Señor Jesucristo celebra la última cena. Aquí aparece la explicación propia de la Biblia de Jerusalén. Y. Lo más llamativo de esta Biblia, eh, al igual que la Biblia de Navarra, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo están en rojo. Mire, están en rojo. Y aquí vamos a leer la bienaventuranza de Mateo. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Tan rojo, ¿se fija? Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia, en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persiguen y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alétrense y regocíjense, porque su recompensa se delante en de los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Esta es palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús. El bello texto de las bienaventuranzas. Aquí sigue la misma estructura, dos columnas, y aquí abajo aparecen las notas, que son las notas, recuerde, de la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Bien, eh, continuamos avanzando. Aquí habla acerca de la Nueva Alianza. Hay un texto, recuerde que son 70 artículos que trae esta Biblia. Eh, después nos vamos al libro de Juan, libro de Juan 1:1, que dice así. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí aparecen las notas para poder entender el texto de acuerdo a la doctrina católica y también como lo enseña la Biblia de Jerusalén. Después aquí nos vamos a ir al color blanco, en donde comienza la historia de la iglesia. Entonces aquí, en la última, eh, esta es la fase número 12, la iglesia, que está de color blanco por ser la esposa inmaculada de Cristo. Miren qué hermosura, hermanos. Y aquí aparece el Pentecostés, ¿cierto? Como lo puede ver, allí es donde aparece la Virgen Santísima, recibiendo el Espíritu Santo junto a los otros apóstoles. Bien. Y después continuamos avanzando. Tiene la misma dinámica. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y después de eh, terminar el texto, después del libro del Apocalipsis, aparece un índice alfabético de los principales nombres y de las notas más importantes. Como usted lo puede ver aquí. ¿Se fija? Y ahí aparecen varias notas importantes o relevantes. Y para ir finalizando, eh, aparece la sección de los mapas de la historia de la salvación. Y miren los mapas a todo color que posee esta bella Biblia. ¿Se fijan hermanos? Entonces aquí están los viajes de Urarán, viaje de Arán a Canaán, viaje a Egipto y la vuelta a Canaán. El título es Los viajes de Abraham. Después sigue el éxodo y la peregrinación por el desierto. Mire qué bello mapa. Después la repartición de las tierras de las tribus de Israel. Y así se repartieron las tribus los territorios. Cuando llegaron a la tierra prometida. El Reino Unido bajo Salomón. Después el Reino Dividido. El Reino del Norte de Israel. El Reino del Sur de Judá. Después los imperios así babilónicos, como usted lo puede contemplar allí. Después el imperio persa, ahí está todo el imperio persa, con ese color. Después continuamos con el imperio griego, ahí está el imperio griego. Después sigue el imperio romano, de color amarillo. Después Palestina, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la Jerusalén en el tiempo de Jesús, como era. Después, primer viaje de misional de San Pablo. Después aparece el segundo viaje, misionero de San Pablo. Aparecen separados, en otras biblia aparecen todos juntos. Aquí aparece el tercer viaje y aquí el cuarto viaje, lo cual facilita la comprensión de entender la difusión del cristianismo por el mundo antiguo que realizó el apóstol San Pablo. Finalmente, la ciudad más importante del Nuevo Testamento. Bien, y con eso hermanos terminamos la revisión de la Biblia Gran Aventura, que espero que te haya gustado y que sería imprescindible que la tuvieras en tu biblioteca. Bien, amados hermanos, te recuerdo suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que muchas personas más puedan conocer las maravillosas traducciones que existen en nuestra amada Iglesia Católica. Existe una enorme diversidad. Aquí ya podemos ver una que es bastante importante: la Biblia de la Aventura. Y esperamos que de esta forma muchas personas se puedan acercar a la palabra de Dios. Y lo más importante es que la puedan leer todos los días, mínimo unos 15 minutos, para conocer y relacionarse más con nuestro Hacedor. Y también leer el Nuevo Testamento para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Quien te quiere, quien te ama y quien desea lo mejor para ti. Que nos llene de su Espíritu Santo para liberarnos del mal, para no caer en la tentación y rogar a Santa María, siempre virgen, que ruegue por cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces, hermanos, recuerden suscribirse al canal Coleccionista de Biblias y de esta forma también estarás evangelizando a otras personas. Y me despido, que estén muy bien, que el Señor los bendiga y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao, que estén todos ustedes.